No, pero ya. Por eso ahora se acostumbra a registrar el nombre en otros países. Porque no, tú lo registras a nivel mundial. Y ya, para que nadie te vea que inventar. Por eso las canciones están registradas a nivel mundial, ¿sabías? Y hay lugares donde tú, si no pagas un royalty por esa canción, no suena. Aunque la suban en Instagram, la misma Instagram te manda una notificación. Son vainas que uno tiene que aprenderse en el camino. Y hubo una época, Julio, y mi hermano Holguín, que muchas veces... Ustedes escuchaban una canción, después que se pegaba, tú encontrabas una ranchera por ahí. No, es que no, hubo una época. Te voy a explicar. Te voy a explicar. No. Te voy a explicar qué pasa con eso. Te voy a explicar. La gran mayoría de merengue de los 80, por ejemplo, eran baladas y ranchera. Baladas. Yo no diría la mayoría. Una gran parte. Una gran parte. Por ejemplo, una gran parte de los merengues de los 80 fueron baladas y también fueron vallenatos. Por ejemplo, hay un vallenato, ¿usted no sabe qué es un vallenato? El sueño de Johnny Ventura es un vallenato. Ah, que no lo sabía. Me dicen que el 3 de noviembre la radio una noticia dio. Y así lo gritaba la gente, un merenguero bueno se murió. Eso era un vallenato. No era merengue. La rueda de Frankie Ruiz era una ranchera de Pepe Aguilar. De Pepe Aguilar. Sí. Y se han buscado un dinero. Tú eres la rueda. El autor. No te vayas lejos. La producción de aquí, de la Televisión Nacional, muchas veces yo había un superproductor aquí que ese era un genio, el tipo era brillante, hasta que llegó YouTube. Dios nombre. Gente lo veía. Ay, mira, pues este programa fue el que dijo tal gente que le hizo. Y eran mentiras, la mayoría eran no, porque aquí, copiados aquí, porque nadie tenía acceso mira, a eso. Lo primero es que aquí no había acceso a nada. A aquí, nada de esa vaina. Aquí habían cuatro canales, y voy a cerrar ese tema ahí porque traje uno bien más actual. Aquí habían cuatro o cinco canales y la gente tenía acceso a la parábola. Eran los únicos que tenían acceso a la parábola, los ricos. Eran dos o tres. Ni siquiera la clase media tenía acceso a la parábola, eran los ricos. Entonces, quienes se aprovecharon de eso vieron que en la parábola había unos contenidos y bajaban esos contenidos grabados. Entonces les reproducían toda esa vaina y lo traían aquí como idea nueva, innovadora. Sí. Y tú veías este grupo de gente sudada, este grupo de gente sudada de los barrios. Sin televisión. Sin televisión, esta montonera, porque era un grupo de salvajes. No, yo no estoy denigrando, estoy diciendo la verdad. Perdóname. Éramos un grupo de salvajes de los barrios, que no estábamos desprovistos de recursos, que no teníamos acceso a nada, que se nos negó el acceso a nada, y veíamos estas grandes vainas como que eran las cosas del otro mundo. Aquí hay gente que el día que se devele la realidad de sus vainas, ese día se van a desmontar todos los santos, estructurando discursos y vainas con ideas que tú decías, ¡wow! ¡El diablo! Y eran tigres que de afuera, que venían con esa vaina, y te leían un libro, y óyeme bien, y te leían un libro de sinónimos y antónimos, y traían eso como una innovación en un pueblo hediondo, pobre, malviviente y sudado y sin luz. Entonces no me venga a mí con pendejada. Que ya gracias a Dios el conocimiento, tanto las redes como el internet han traído el conocimiento al alcance de todos. Mencionaste al senador ahí en ese discurso. ¿A cuál senador? Antónimo Taveras. No me jodas. Mira, yo quiero que usted, señor, hablando de esa vaina, el precio de la carne ha ido en aumento. Señores, espérate. Ustedes saben que aquí hay un negocio. Aquí hay un negocio que está en movimiento, incluso se ha federado y tienen un sindicato. Sí, bueno. Escucha, federado, que eso está muy federado bien, significa que se han expandido. Exacto. En grupo. Oye bien, se están expandiendo en grupo y esos grupos están pululando en la sociedad dominicana y ya es un negocio prácticamente lícito, porque tienen incluso hasta representantes en la Cámara de Diputados. Esa es Jacqueline Montero. Ella fue diputada. Sí, diputada. Ella pasó de nuevo. Entonces, ella fue diputada ¿De cuando... Partido? Del PRM. Entonces, ella es diputada. Ella fue diputada cuando era el antiguo PRD. Pasaron al PRM en el 16. Ella fue diputada. Después salió de la Cámara de Diputados. Parece que... No sé si se dedicó al oficio en el cual ella se desempeñaba. No sé si ustedes sabían que ella era trabajadora sexual. De la vida alegre. De la vida no tan alegre, sino más o menos mundana y del disfrute corporal. La vaina es que ese servicio donde Jacqueline Montero es presidente de Modemu, creo que se llama. Sí. Mujeres Servidoras Sexuales, vaina, ok. Ella ahora salió diputada. Ya los cueros tienen una representante del Congreso otra vez. Pero ella lo dice ella misma. Está bien. El asunto en cuestión es que ella estaba ofreciendo las tarifas de los servicios sexuales de las que están federadas con ella, de las que pertenecen a sus sindicatos. Diablo, ahí. Ya, ahí, pero fatal, coño. San Bigote. San Bigote. Dale. Entonces, ella está ofreciendo los servicios, los precios de esos servicios que ellas ofrecen, de las mujeres que están
en el sindicato que ella representa. Pero hay un servicio extra que ella quizás no está contando. Y hablaba de la competencia del leal del producto extranjero que ha llegado a la República Dominicana. Principalmente de dónde. De Venezuela. Están retornando. La, no, en Colombia no, porque mira qué pasa con Colombia. Colombia está bien. Las colombianas que venían aquí a ejercer ese tipo de oficio llegan de manera puntual a un local específico. Y vienen mudadas. Y vienen mudadas con todo. Ajá. No es como algunas venezolanas, que ya las venezolanas se están yendo todas. Ya. Y las que no se están yendo están entrando a los medios de comunicación, por eso otra historia. Estoy diciendo que esas mujeres que están en medios de comunicación se dediquen a ese oficio. Aunque muchos rumores indican que algunas es muy probable que se desempeñen en la comunicación. Oigan bien lo que estoy diciendo. En la comunicación. Exacto. Entonces, pero muchas de ellas están regresando a su país de origen y otras se están metiendo en los medios de comunicación. Sin embargo, un gran grueso, un número indeterminado de esas nacionales que han venido también a equilibrar la raza, a traerle alegría al pueblo dominicano y también para el disfrute y el deleite de aquellos hombres que han visto carne blanca y carne magra y carne mestiza, que no tenían posibilidad de alguna de tener una mujer con el pelo lacio, con el pelo bueno natural. En todas partes. En todos los lugares, desde banquera hasta las empleadas de Dream, desde choferes de carro público, banistas, mecánicos, todos los que tuvieron acceso en un momento determinado a ese producto, lo primero que le hicieron fue atravesarla y preñarla de una vez, para que no se le vaya. De una, no importa la procedencia, ni donde vengan, ni el oficio al que se dedicaren. Muchos de ellos, incluso conozco de casos, que no solo, como dicen en los barrios, que la ahorraron, no, la sacaron de esa vida y la colocaron. No, era buena vida, lo que pasa es que ellos ahora la mejoraron, porque ahora nada más están rayando, un solo fósforo va y raya en esa caja, antes eran millares. La vaina es, Orlando, que ella estaba estableciendo los precios, pero ella no hizo una indexación. Ella no hizo un porrateo con la que están tras cortina. Exactamente, no, la que están tras cortina no, la que no pertenecen a su asociación, sindicato. Sí, a su sindicato. En esa se incluye la que... Son tras cortinas. Sí, las que están tras bastidores. Y tras pantalla. Pero ella puede hablar del tema y de la tarifa porque tiene... Experiencia. No, pero por ejemplo, ella dijo, citó, que era por jornada, ¿verdad? 10,000 pesos. No, eso hace mucho que subió, doña. Esas son las mujeres que usted maneja, porque las mujeres que ella maneja son de 40 para arriba. Sí, porque... No todas, pero una gran mayoría, porque ya las mujeres jóvenes... tienen otro mecanismo para la venta y exhibición de carne. Por ejemplo, las mujeres de Modemu no tienen condiciones para operarse, ni para lucir un cuerpo esbelto, y mucho menos para tener educación formada. Yo conozco algunas damas que se dedican a ese oficio que saben 4 idiomas. Eso es un plus, oigan bien. Julio, que tú conoces con 4 idiomas. Sí, con 4 idiomas. ¿Y cómo tú le llegas? No, inglés, francés, italiano. Y portugués, quizás. Incluso portugués. Y conozco una que sabe chino y japonés. O sea, la mujer de ese perfil, porque hay que establecer aquí la diferencia. Las mujeres que ella describía ahí eran mujeres de poca monta, no de poca monta, de otro mercado. Hay un mercado que es de un alto perfil para ejecutivos, para diplomáticos, para empresarios, para personas prestantes. Hay damas de compañía. ¿Dónde? No, espérate. Una cosa, la dama de compañía, la que yo estoy hablando es que no solo es dama de compañía, ni solamente de can, sino una especie de geisha, pero latina. Una geisha, pero latina. ¿Sabe de lo y de dónde? Ella? Y dónde. Oye. ¿Y dónde? Lo principal y lo que garantiza que esas damas tengan los recursos necesarios para estar por encima del estándar en su discreción. Óyeme bien. Inmediatamente esas mujeres llegan, entregan su celular al lugar donde van. Eso es lo primero que hacen. Y lo entregan limpio. Que no haya grabación. No, que no haya nada, que no sea nada. Y con las personas que están, y estoy dando detalles inéditos, señores, y reales. ¿Cómo tú sabes todo eso? San Bigote está loco. No, acuérdese. La experiencia. Acuérdese. Porque hay muchos detalles. No lo puedo dar sin problema. No, a mí no me contó nadie nada. Lo que pasa es que yo soy investigador social. Me permite decir en el campo de acción. Me permite decir algo en defensa de esas mujeres. No la estamos vendiendo ni la estamos degradando. De esas extranjeras, sobre todo.
Debemos recordar que en los 80. Ah, sí, las mujeres de aquí se iban para allá. La mujer dominicana partió. Sí, pero yo no estaba hablando todavía. Partió hacia Europa. Con una desventaja que tienen, que no tienen las que vienen aquí ahora. Ajá. Que son un mercado abierto, porque el europeo no es un mercado abierto cuando ellas se iban. Era muy selectivo eso, o sea, o se metían a trabajar en un sitio de mala muerte allá, no aquí. No aquí. ¿Verdad? Entonces, también las de aquí que vienen, o sea, las que vienen aquí, tienen los medios de comunicación como trampolín muchas de ellas. No los medios de comunicación, no. Un entorno de mucho negocio que incluye, lo analizamos estos días, políticos, militares, comunicadores y empresarios. Que tú bien lo dices, algunas incluso hasta las mudan. Sí, claro, eso no, no que están sucias, le cambian el nivel. Le cambian en ese sentido. Sí, le cambian el nivel de vida. Pero la dominicana no tenía esa oportunidad. No, porque la dominicana no tenía las facilidades ni de expresión, ni física, ni de educación. La dominicana era lo que cogía mi bola. Eran tierritas. No eran tierritas, era lo que coja mi bola. La dominicana iba a tirar patada la jara con un cuchillo en la boca. Eso fue lo que apareció. Con lo que venga. No, allá viene producida, ya esquematizada para eso. Incluso te voy a dar un detalle. Ahora, le hicieron mucha casa a su familia aquí. Claro que sí, claro. Y se llevaron parte de la familia. Pero es que tú tienes que ver el poder adquisitivo de lo que representaba el intercambio de fluidos por el monumento económico correspondiente al peso dominicano. Mira, hay muchas con nietos, hay muchas con nietos. Mira, de esas hoy día hay muchas con nietos suizos. Sí, claro. Sueco. Hijo suizo y sueco también. Y nacionalizado. Mira, hubo un chino que negoció con una prostituta de aquí. Ya tuviste. Ella quería 40 y el chino le dijo, no, yo te puedo dar 20. 20, 20, 20 para ti. Yo, pues 20, está bien. Y se fueron al bollo. Cada vez que el chino hacía así, se subió y se metía abajo de la cama. Se subió un chino y se metía abajo de la cama. Y dice, uy, ¿qué es lo que le parece al chino? Y se metía abajo de la cama. Y dice, pues yo voy a ver qué es lo que está haciendo. Tiene el chino ahí abajo. 16 chinos más. No me jodas. Diablo, es duro. Es complicado. Él ya se lo está midiendo. Pero está bien. Peor, hay otro. No, imagínate tú. ¿Y cómo no se concentra? No, pero dale, pero vea, que corre el miedo. A mí me da pena porque es que esta gente no sabe cómo. Entonces, ¿tú crees que el oficio más viejo del mundo ahora mismo tiene más oportunidades? Totalmente. Para trabajar e incluso dignificarse. No solo eso. Aquí hay sectores populares de clase baja media donde las damas que residen en esos lugares sostienen y mantienen su familia y mantienen su nivel de vida con ese tipo de oficio. Con su espalda. Sí, eso es que nadie se llame engaño. Y ahora hay más facilidades. ¿Por qué? Porque tienen, por ejemplo, hay características comunes que te dan y te identifican inmediatamente por qué esas damas se dedican a ese oficio. Y no estoy diciendo que todas las que tengan esa característica hacen lo mismo, sino que esas son señas particulares de quienes se dedican a eso. Por ejemplo, mujer con la culata replanada, mujer con los senos hechos, con la boca llena de botox, con el BBL de la vaina de los brazos. Todo ese tipo de cosas dan un solo propósito. Dos costillas menos también. Sí, dan un solo propósito. Brace. ¿Cuál es? No, Brace ya no. No. Es carilla ahora. Carilla. No, carilla blanca. Ya eso de Brace, eso quedó atrás. Eso es para viejo. No, y si están doblados de verdad. Los Brace es de hace 5 años. Ya eso no. No, 5 años. Ya ahora es carilla. O sea, carilla o los dientes chicleadas, le dicen los tigres. Sí, así. Entonces, blanquito. Cuando tú ves ese tipo de inversión en una mujer, más que subir su autoestima es porque tiene un propósito de vida, que es sacarle provecho a esa inversión. Esa es la realidad, de una manera o de otra. No, y vivir de eso. Las que viven de eso. Hay otras que no, que lo hacen por autoestima y automáticamente su autoestima sube. Su nivel sube. No. Oye, ¿cómo es? Su autoestima sube, su nivel sube y en la categoría de hombres que le andan atrás también sube, ya tienen para elegir. Y casi siempre eligen al peor de todos, que es el que la va a mantener y la va a soltar en banda. Eso es. Y a quien le van a parir muchachos pensando que a futuro
eso va a ser un beneficio para ella. Pero es otra categoría. Tú estás hablando como con dolor, Julio. No, no es con dolor. Es que eso no. ¿Ha sido timado? No, 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 no. Es que, señores. Hay una surrapita. Ah, bueno. Pero es que ustedes están fuera del mercado. Ah, ustedes están dentro del mercado. No, no, no. Ustedes están fuera del mercado y están desactualizados. De la sociedad. Salgan de esa cueva. Tienen que salir de esa cueva. Lo que pasa es que tú estás en un nivel de comunicación de estos tigres que salen a beber con los compañeros, beben tranquilamente, te va al chorro de mediodía a las 12 y salen a beber y nadie sabe dónde coja la noche. Este viejo no, este viejo no, se no, acuerda. No, 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 yo no, tú sé. Tú lo llamas a 9 no. Y este viejo te dice, habla bajito que María está durmiendo. Claro. No, no, no. Y yo no, en mi casa, no, ¿por qué no, llego no, este micro? ¿Para dónde voy? No, 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 yo no salgo a beber. No, yo no puedo beber. No, no, no. Ah, tú no haces a lo que coja. Está dando manazo. No, 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 no. Difiero de ti. No, no, Julio lo toma, Julio. Yo no bebo. Quita la capota al carro los fines de semana. Yo no salgo a beber. Día de semana yo no puedo beber. Y los días que. Y los días que puedo beber, entonces tengo siempre trabajo. Trabajan los 7 días. No, 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 espérate, no, que es otra cosa. Los días que puedo beber, tengo trabajo. Eso es lo que pasa conmigo. Entonces, todas esas características, no, cuando yo quito la capota que tengo que ir al interior, casi siempre a trabajar para lugares de vaina, de típico y vaina. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? No, gracias a Dios. Dale gracias al Señor que tú encontraste quien te honró. Te recogieron. Te recogieron. No, te recogieron, no. Tengo 26 años aguantando. No. Mariela. Entonces, no, lo que le explicaba eso, es lo siguiente. Eso es lo que llama una mártir. Imagínate. No, una heroína. No se la conoce. No soy tema. De eso no me va a ser. Hablan de su prostituta, de su cuerpo. San Mariel. Hagan su vaina ustedes. La vaina es. No entro en esa conversación. Ustedes no. No, no, no. Antes sí sabía. Estoy describiendo una señora. Ah, oíste. Antes sabía. Es que ya no está. Ese viejo ya. No, que me quité. No, es que no. Espérate, Orlando. Le decía que, por ejemplo, es que esa es una realidad social que nos invade y que ya ha llegado a niveles tales que tiene representante en el Congreso. Que ahora no se sorprendan ustedes que también tengamos diputado gay de la comunidad LGTB, que era lo que pretendía la gente del Nido. Así es. Realmente, tener una representación plural para esas cosas. Entonces, debemos decirle a la gente cuáles son los fenómenos sociales que nos están afectando o que nos están impactando para poder reconocerlo, porque mucha gente se lleva de que la realidad económica de fulana o de fulano es distinta a la mía y que cómo va a ser que yo he trabajado más que fulano y que soy un profesional y que nadie me da oportunidad y que nadie que ellos que no. Lo que pasa es que una cosa es el amague y otra cosa es la realidad. El amague es la pantalla. La pantalla lo que trae como es exhibición pública. Ahora, a través de esa exhibición pública comienzan a hacerse negocios que se ramifican y también actividades que tienen que ver con características de trato late y de sábana. Oigan bien. Yo te voy a ser sincero, dentro de lo que cabe, yo nunca en mi vida, a pesar de que yo andaba en la calle, nunca tuve ninguna relación con prostituta. No me... Es que no se trata de tres relaciones. No, o sea, ahora, ni siquiera me gustaba estar en los sitios donde vean prostitutas. Yo sí tenía otro tipo de cosas. Hay un aspecto que tú debes mencionar, eso que tú dijiste, de los fenómenos, y es el facilismo. Hey. La gente quiere hoy día una vida ostentosa, una vida de dinero, una vida de lujo, una vida de carro, una vida de carrazo, sin ganarse el dinero en buena onda, en buena lid y por el camino derecho. Y eso es lo que está llevando, por eso las redes han contribuido, el exhibicionismo que vemos en las redes ha contribuido a que muchos jóvenes digan, pero acá, si este tipo no ha hecho nada grandioso y tiene esto, ¿por qué yo no puedo? O esta tipa. Entonces ese facilismo y ese modus operandi de conseguir cosas sin tener que guayar la yuca, sin tener, no que guayar la yuca, sin tener que prepararte, vamos a decirlo. Ese, hay mucha ese gente es el que problema. Se ha preparado y gana el dinero. Pero hay mucha gente que quiere el dinero por la vía rápida, fácil, sencilla y no por la vía correcta. Mira, voy a puntualizar en esa parte que era donde quería llegar. Muchas de nuestras jóvenes de los sectores populares y de los sectores medios de la sociedad dominicana ven como ejemplo a esas damas que se exhiben tanto en redes sociales como en medios de comunicación, principalmente digitales, y la ven como un parámetro a seguir. Exacto. Gente sin ningún tipo de formación que abiertamente dicen que no necesitan ir a una universidad, que eso no es... Que no hay que estudiar. Que no hay que estudiar, que abiertamente dicen que ellas no hacen nada con un título ahí si pueden chapear a un viejo. Que no hacen nada, que en vez de pagar una carrera universitaria, que se pagan una LIP, porque con eso consiguen 3 veces más. Entonces, esas damas están viendo esos ejemplos, incluso lo están siguiendo y lo están replicando y lo están superando, que es lo grande. ¿Cómo va a ser? Sí, e incluso me voy más lejos.
las que tienen una edad promedio entre 24 y 30 años, que ya su edad reproductiva va en declive, entre esa edad, las que son profesionales que no han logrado los objetivos que se supone que son los objetivos de vida que tienen, porque cada objetivo es distinto, entonces comienzan a declinar y doblan hacia allá y comienzan a ver los resultados inmediatos a nivel económico de esas decisiones. Entonces, ¿qué resulta? Que esto no se mantiene a través del tiempo. Ese es el problema. El facilismo natural que ofrecen las redes sociales, francachela mediática que ha permitido que mucha gente se exhiba con bienes, con situaciones y con cosas que no corresponden con una realidad económica, hacen ver al débil y a las débiles como carne de cultivo para que repliquen ese tipo de conducta. Aquí se está normalizando lo que era normal. Ya vemos que se casan dos hombres. Ya vemos que fulana se chulea con la otra. Ya vemos que se anuncia pega cuernos. Ahí hubo una que dijo, yo tengo un mes que no te pego cuernos. Eso fue show, eso no es verdad. Eso pero no es verdad. No tiene más. Bueno, pero está bien. Bueno, pero eso es show, no se lleven de eso. Pero afuera la gente piensa, pero es verdad. Aquí hay tipas que te tienen dos maridos como que no está pasando nada. A uno lo drenan y al otro le sacan. Y tienen un tercero que es que la mantiene. Entonces, bueno, ya prácticamente la empresa corporal está generando esos recursos. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias de eso? No lo vamos a ver ahora. Es en el futuro inmediato que estamos en la de la esquina. Pero Julio, fíjate que, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que mínimamente entendemos cuál es el trabajo que se debe hacer a través de esto, somos bombardeados cada vez que alguien de esas personas o nosotros hacemos alguna crítica por desconocimiento de alguien o por algo muy simple o que no creemos que está correcto lo que esté haciendo un compañero de los medios. Inmediatamente todo el grupo de news, de batatas, de gente con un internet robado de una banca que está en la esquina, chuca con peluca, empiezan a acabar y a denostarnos a nosotros como que somos los culpables de que ellos sean ricos y nosotros pobres, según ellos. Porque la perspectiva de ellos es que ellos son ricos y la realidad es que no es así. Porque todos esos carros que ustedes ven de alta gama, la mayoría son alquilados por un tiempo, viven en un apartamento que es alquilado y nosotros lo que pretendemos es tener estabilidad de otra forma. Pero bueno, cada quien con su libro y yo estoy de acuerdo con lo que pase con cada uno de ellos. Y hay un elemento que hay que mencionar, Julio. Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. Le diremos tacho, potacho. Hay un elemento socioeconómico que hay que mencionar. Que nosotros, los que vivimos una época incluso de sueldo mínimo, de un sueldo mínimo pírrico, irrisorio y fatalista, como este señor que está aquí, que hablaba de 4,000 pesos. Sobre todo fatalista. Porque, sobre todo fatalista. Exactamente. Pero 4,000 de antes eran más que lo que ahora. Eso es lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Nunca. Muchos de esos elementos, tanto de esas personalidades que no hemos gastado en los últimos tiempos, tanto masculino como femenino, soñaron con que iba a haber una posibilidad de tú hacer $3,000 agarrando un micrófono poniéndote frente a una cámara. Eso era imposible pensarlo. Entonces, esa oportunidad que han dado las redes sociales de que mucha gente haga dinero de una manera, si se quiere, fácil, porque déjame decirte una cosa. No es tan fácil. Bueno, desde el punto de vista de que tú no tienes que prepararte, tú no tienes que estudiar, tú no tienes que formarte. Entonces, pues tú sabes cuál es la formación ahora. La deformación. Esa es la formación. Exactamente. O sea, no tener formación, esa es la formación, el requisito principal. Son pocos los que no están formados. Ese elemento socioeconómico que es tú ganar dinero de esa manera era impensable o no era realizable. Incluso hace 15 años atrás, vamos a ponerlo. Hace 15, porque aquí los medios reducidos estaban determinados por una élite que ya ha sido desplazada. No creo que ha sido desplazada. Sí, ha sido desplazada. O sea, el Litín Diario ya fue... No el Litín. Medio. No, es las que... Las emisoras ya no funcionan. Son negocios que cambiaron y variaron la forma de hacer el negocio. Exacto. Pero, por ejemplo, los medios impresos también van por el mismo camino. Bueno, para mí caducaron ya. No, yo no creo que haya. Han tenido que reinventarse. Sí, no van a caducar. Oye, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí se dijo, cuando salió la televisión, el cine va a ser desplazado. Al contrario, convivieron ambos y siguen conviviendo. Sí, la televisión tradicional lo que va a sufrir es una metamorfosis. ¿De cuál? Simple. Hay una generación que va a tener que salir obligatoriamente
obligado, aunque no quiera, y entrará otro tipo de contenido, entrará otro tipo de generación, entrará otro tipo de productores a llevar lo que la gente demanda en un momento determinado. ¿Por qué? Por un asunto de relevo natural. Ya hay gente que a ti no te aguanta 3 años más en televisión, haciendo rabiete, hablando disparate desde su óptica personalista. No te lo aguanta. Oye, va a tener que adaptarse. Es que allá hay una nueva generación de comunicadores, de productores, de gerentes de producción, de gente. No, nueva generación. Yo digo una nueva generación de gente que va a ir a los medios. Gente incluso que está preparada en los medios, pero va a tener que hacer la conversión o la convergencia con lo que está pasando actualmente. Y por eso tenemos que actualizarnos día por día. ¿Para qué? Oye, para crecer en el interés. Tenemos que actualizarnos día por día. ¿Para qué? Para crecer en el gusto de la gente.